¿Qué tranza, banduchis gamer? Yo soy Dracon y vamos a presentarles la reta que fue de un versus que me dijo el Pokédaimon, conocido como el Caleb o el Plox, que me retó a Gears of War en un versus 2 contra 2. Yo con la Master Queen, la heredera y la siguiente generación del canal de Gamer Mex contra este individuo y compañías que ya han ganado. Ahí los comentarios de la partida en los cuales pide que se valen todas las armas y yo, abusando de la situación, me fui por el boomer. La Master ya mató el primero y agarró el sniper. Y bueno, pues vamos a ver cómo matamos, porque esta primera parte, pues como que los individuos se escondían, no aparecían. Uno decía, ¿qué onda? Pero eso es lo que ocurre. Es un video para que vean qué es lo que ocurre cuando retan al equipo de GamerMex en este tipo arriba de títulos. Arriba. Y bueno, hay muchos también que me retan en Fortnite. Y quiero aclarar algo. Yo juego Fortnite, pero la verdad es que ahí sí no me pongo a decir que sí a las retas, porque ustedes verán las partidas, no soy nada bueno. No es un juego que me guste. Simplemente es un juego que utilizo para distraerme. Y aquí, pues bueno, ya le estaban echando un montón a mi compañera y dije, bueno, me tengo que llevar uno de los dos, sea el de la izquierda o el de la derecha. Y pum, se fue el de la izquierda. Y después, mi compañera, haciendo este gran dúo, se llevó al segundo. Pues bien, tenía que ir a cazar. De eso se trataba, un versus. Y esos chicos se lo dedicaban como que medio campeando. Y cuando de repente veo a este hombre y otra vez. Me lo chuto de manera definitiva. Aquí tratando de ser el típico Balbozo que no le sabía, pero miren ahí, esa mega muerte. Hasta se espantó el chavo, gritó ahí de fondo. Bueno, mi pareja también haciendo lo suyo, la Master Queen matando sin problema alguno con el sniper. Y yo tratando de ser versátil con todas las armas, con la Nasher, con el Boomer, con la granada, que me daba la fuga, pero dejaba esta granada por ahí para poder ir por el Boomer. Y aquí me casaba por primera vez, porque era mío. Y el otro, vean nada más, fantástico, fantástico, porque así demostramos el poder que tenemos en este tipo de videos. Oye, cabe recalcar que no es un título que sea para mí competitivo, sino simplemente lo jugó y me encanta seguir desarrollando mis habilidades. Pero, pues mira, nada más. Y así son las cosas en este juego. Y las excusas no faltaban. Y el eco de algunos micros. Espera. Nada más te vean cómo saca la casa, pero. ¡Es ping-pong de los dos! ¡Es ping-pong de los dos! ¡Este es chillón! ¡Maldito campero! ¡Espaldero! Dijeron que se valía todo. ¡Ah, se vale todo! Tiene una bala todavía, tiene una bala. Me desquité y vean. ¿Por qué volteaste? Querían pasarse de listo. Tuve que aplicar. Aquí quiso aplicar la de Gasparín. Pensé que se iba para la izquierda y no, me quería llegar por atrás y de repente lo escuché y adiós. Ahí les dije. ¿Cómo ven? Y seguimos acabando con el equipo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y solamente ha muerto una vez Master Queen. Sí, estamos manqueando, estamos bien manqueando. Ya el equipo contrario aceptó que estaba manqueando gacho. Y decían que necesitaban el paro de alguien más. Cosa que sucedió, que lástima que ya no grabamos. Y aún así ganamos y nos dimos una reverenda pasada. Pues bueno, yo aquí me despido. No sin antes decirles que, pues cuando quieran aquí jugar Gears, va a pasar situaciones como estas, en las que voy a acabar de una manera genuina con el equipo. Dale, síganos en nuestras redes sociales. Hijo. Y con esto me despido de nada más. Suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones. Bye bye.